Buenas noches, señor Medina. Muy buenas noches, señor Matencio. Buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión de Estilo de Vida. Y aquí muy, pues muy, muy, muy sacados de onda nosotros el día de hoy con todas las noticias que me está contando aquí Mati Boy, de que pues en todo el país pues es tierra de nadie. Ya cuando la capital del país ya también es tierra de nadie, es porque ya valió gorro esto. Ya la verdad es que hay una ingobernabilidad. Y mira que a mí me parece que este señor Harfuch no es de los que se hagan tontos con sus actividades, ¿eh? Lo que pasa es que pues no ha tenido el apoyo necesario y lo han sobrepasado. Ya para que lo hayan querido matar a mitad de la calle, ¿verdad? Un comando armado, pues ahí te encargo, ¿no? O sea, si los que se tienen que poner de acuerdo para que respeten a los demás no los respetan, pues ¿qué te puedo decir? Sí, está cañón, está cañón, está cañón. La verdad es que ahorita lo platicaba el señor Medina, mataron a una persona aquí en Trancoso y Apatlaco, porque lo quisieron robar y le dieron un balazo. Y se ve a la esposa gritando de desesperación, Medina, que es, más desesperación da uno. Eso me da mucha pena, me da mucha ternura, me da mucha indignación el sufrimiento de los familiares. O sea, pobrecita de la señora, o sea, pobrecita, imagínate la impotencia que ha de haber sentido, la falta de apoyo, el dolor, la indignación, todo junto, pues, la gente estalla. Y el día de mañana todo el mundo se va a comenzar a hacer justicia por su propia mano, ¿eh? No tardamos en estar como en Nicaragua, como en El Salvador y como en muchos otros lados. No me oíste, pues lo hice yo, ¿no? Sí, está feo, la verdad es que... Ya. Indios verdes, muchos comenzaron a matar a los asaltantes y comenzaron a golpearlos, y pues andaban buscando al que mató al matón, ¿no? O sea, una serie de irregularidades fuera de toda conciencia. Y pues también le digo que vi un video de la familia Michoacán en la alcaldía Milpalta, que también pues eso no se había visto por aquí. Pero entonces sigan organizando bailes en el centro, sigan organizando eventos masivos, sigan pues tapando el hoyo con un dedo, ¿no? O sea, uh-huh. O sea, el mundial también, que pues hace mucha cortina de humo, y si no, pues organizamos alguna pachanga, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el problema, no? Hay un viejo adagio que ha funcionado pues más de 2000 años, ¿no? Los romanos lo ocupaban: pan y circo al pueblo, ¿no? O sea, llévales unos cantantes, ponlos a bailar, les regales unas tortas y unos frutos y mira cómo están tranquilos. Por desgracia, la raza humana, la raza, no te hablo de mexicanos, ni de guatemaltecos, ni de gringos, ni de franceses. La raza humana así es la raza humana. Pero bueno, habrá una forma de tomar más conciencia. Pues esperemos que así sea, porque... La verdad es que a mí me da mucha impotencia, señor Medina, mucha impotencia. A mí me da miedo. A mí, aparte de impotencia, sí me da miedo. Porque dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y si ustedes ven que ya en algunas colonias están realizando todas esas actividades, es porque en un ratito van a estar en la suya también. Y la suya puede ser la nuestra. Entonces, mejor sí, pedirle a Dios que esto mejore y tomar conciencia y no ser tan indiferentes ante todas estas cosas, no ser tan indiferentes. En fin, y luego que el metro valió queque. El metro, la línea 1 del metro de Indios Verdes Universidad, valió queque. Se descompuso el metro. Y ayer vimos también la humadera en el metro. Bueno, total que también el sistema de transporte colectivo, pues, imagínense, si dice María Félix, que fue un regalo para ella. Yo me acuerdo cuando se inauguró el metro en el año de 1968, yo tenía 5 años cuando se inauguró el metro, que era muy bonito, que había gente, incluso le presumía yo a Matencio, que había gente uniformada, mujeres muy guapas, con uniforme, pasándote para que supieras cómo abordar un tren del metro, ¿verdad? Y te iban acomodando y te explicaban. Y ahora, no, hombre, si no te sacan el aire, te sacan un pedo, discúlpenme la expresión, ¿verdad? Y todo el mundo aventándose, pues ya el metro ya dio de sí, ya es un abuelito el metro. Ya realmente pues es ilógico que las vías tengan más de 30 años, ya es ilógico que haya trenes que tienen más de 25 años, ya es ilógico que los túneles tengan más de 55 años. Imagínate,
¿Cuántas veces han reforzado los túneles del metro, Matenzio? ¿Cuántas veces han ha habido dos terremotos en la Ciudad de México? Sí, pues sí. Visto que Aunque alguien bueno, dicen es el lugar más. que exactamente. Pero aún así, con el movimiento telúrico, las vías se han de desajustar, las vías se han de mover. Y eso aunado a que han agarrado a muchos conductores borrachos, pues ahí les cuento. Ya que les digo. Ay, hoy no va a ser noche de tragedias, ¿eh? Hoy estamos de buenas. Mañana terminan nuestras promociones del mes de noviembre. Ya tenemos por ahí las del mes de diciembre. Muchos van a decir, ay, es que yo quería la de 160 pesos por ta, 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 ta. Pues aprovéchenla hoy. Aprovéchenla hoy. No les vamos a decir cuál va a ser la de diciembre, hasta el día primero en la noche. Se las vamos a dar, va a ser la de Navidad. Va a tener cosas bonitas también, les van a encantar muchas de las cosas que les vamos a dar en Navidad. Pero eso de 160 pesos por un sobre, una crema de Hidratamax, un BioLact, o dos sobres, unas células más, ya no. Eso ya no lo va a ver. Así que aprovechen de aquí a la mañana del día primero para comprar sus paquetes de noviembre. ¿No es así, señor Matiboy? Así es, señor Medina. Hay que aprovechar, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Aquí Annelise Gianluca nos está mandando corazoncito. Muchísimas gracias, mi vida. Leti Rey, Jerry Mati, muy buenas noches. Gracias, mi amor. Buenas noches, mi amor. Pero Olivia Herrera, aquí, sacando la cabecita. Norma Toledo, buenas noches, que además atención. Dios los bendiga. Gracias, mi amor. Nos bendice con ustedes. Nos dice buenas noches. Qué nombre tan raro. María Martínez, buenas noches, Jerima Atención, Dios les bendice, gracias. Mañana estamos en Cuautla, les recuerdo que mañana vamos a Cuautla y el jueves empezamos con diciembre, jueves primero de diciembre arrancamos con Toluca y Querétaro, Toluca y Querétaro, para que nos hagan la gentileza de acompañarnos. Leti Reyes, ¿el extracto de la hoja del olivo es el Olicaps? Sí, el extracto de la hoja del olivo es el Olicaps. ¿Qué es el extracto de la hoja del olivo? El extracto de la hoja del olivo es una sustancia que se obtiene de partes selectas de la planta del olivo. No es hoja de olivo como tal. Este elemento que se obtiene se llama oleuropeína. La oleuropeína es una sal glucósido amargo que ayuda a destruir la pared de proteína que recubre los virus y las bacterias, evitando al destruir esta pared que se puedan reproducir. Es un elemento que tiene muchos usos, incluso se puede ocupar como un cardioprotector. Además de que ayuda a depurar al organismo, a desintoxicar, ayuda como una especie de antibiótico natural, ¿no? Entonces, es muy bueno, ha dado muy buen resultado a muchas personas, se los recomiendo mucho. Cande Romero, buenas noches, Jaime Atencio, bendecida noche. Tere Luna, buenas noches, señor Medina, por favor, ¿le puede cantar las mañanitas a mi hermana Marta Luna? Hoy es su cumpleaños, con todo gusto, mi vida, vamos a cantarle a Marta Luna sus mañanitas. Una, dos, tres, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, Marta, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Que vivas más de 100 años, que vivas más de 100 años, que vivas más de 100 años, con pelos y dientes también. Perfecto. Con el coro del señor Matencio, ¿qué pasó? Imperceptible, pero el apoyo se nota, el apoyo se nota, como chingados. Señor Medina, es que, a ver, si yo hablo, usted se corta. Así No, no que... se preocupe, dije que el apoyo se nota, aunque sea que esté moviendo su cabecita, se nota el apoyo. Oiga, señor Medina, estoy muy preocupado, fíjese. Usted, bueno, yo preocupado y usted contento en realidad. ¿Por qué? Seguramente. Yo, con razón, el otro día me dijo que se quería ir a China y yo no lo creí. Fíjese que le voy a poner un video de... ¿Qué? ¿Por qué me ve así, señor Medina? Porque estoy viendo a ver qué video me vas a poner. Cada día me pones uno. No, le voy a poner un video bien bonito. Ahorita lo va a ver porque en China, esta es una policía. A ver si se los pongo. Ahí está. Se los voy a poner. Dice: policía chino está obligando a una ciudadana a tomarse una prueba de COVID anal. Las Ay. pruebas rectales son, según las autoridades chinas, más confiables y se han implantado en China desde el 2021 a pesar de las críticas de internautas y la resistencia de los locales. ¿Será cierto esto, señor Medina? ¿O por eso usted se quiere ir allá a... Es que yo creo que debe de ser muchísimo más fehaciente la prueba anal. Porque mira, te detectan COVID
Estreñimiento y hemorroides. Todo eso. Todo eso. Pues, ¿será cierto esto? Pues no sé, mañana te hago una y ya es. No, 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 por eso con razón se quería ir usted a investigar, usted siempre investigando todo lo que pasa Pues en el mundo de la salud. Lo una. felicitamos. La probamos con el señor Matencio y ya les platico a ustedes qué tal salió el resultado. Wow. Adelisa Luca, hola, bendecida noche, hermosos chicos guapos. Jerry Mati, Dios siempre los cuide y los bendiga. Gracias, mi amor. Yena Villegas nos da un saludo. Sofía Cari, buenas noches, chicos. Perdón la molestia. ¿Alguna noticia sobre mi pedido 69780? No, mi vida, porque no sabía que tu pedido 69780 tuviera algún problema. Pero ahorita Matencio nos hace la gentileza de. ¿Tú puedes checar el 69780? 69. 780. Déjeme anotarlo porque mi memoria me falla. 69 780. Con mucho gusto, Semen. Ahorita en este momento, ¿qué tiene ese pedido, Semen? Pues dice que si podemos darle razón de su pedido. Y yo creo que Ahorita en este momento se lo damos. lo he hecho en la página porque yo no doy números de pedido. Entonces, No, igual se lo dieron en la oficina, señor Medina. Por también. eso. Está a nombre de Sofía Elena Rivera Carrillo. Yo creo que sí, porque dice Sofi Cari. Fíjese que está en Ocurre, o sea, tendría que ir ella a esta feta. Ella nos dio el número de... o sea, ella tiene que ir a la oficina de esta feta a pedirlo con su número de guía. ¿Cuál es su número de guía? Su número de guía es... ¿Tiene dónde anotar, señor Medina? Esperamos que ella también. Es 3604-5757.53. Y va a llegar a la oficina de esta feta que está en la colonia del Valle, allá en San Luis Potosí. Ah, bueno, pues se lo puedes recoger, Sofía, en la oficina de estafeta en San Luis Potosí. Ese es tu número de guía. Aquí ya lo anoté. Ese es tu número de guía. Si gustas anotarlo, tú también, mi amor. Y lo puedes ir a recoger ahí directamente. ¿Vale? No sé por qué. Sí, ahí pregunté, porque se envió el día 23, entonces está en tránsito, pero que ahorita me dijo hoy Aurora en su mensaje de hoy, y se los comparto a todos, la paquetería no está dando fecha de entrega para muchos pedidos. Entonces, sí, vea y que te digan ahí estos muchachos cuándo va a llegar, cuándo va a llegar, porque Sí, un mensaje, no menos de 6 personas, del que el día 21, curiosamente del día 21, que no se ha llegado su pedido, y todas salieron el día 22, las 6 personas las checamos, Aurora y yo, y todas salieron el día 22 y estaban en tránsito. Es que les quiero recordar que viene Navidad y entonces todas las empresas, y con el Buen Fin. Con el Buen Fin se atascó toda la paquetería, todas las mensajerías por Amazon, por segunda mano, por Mercado Libre, etcétera. Entonces traen un rezago ahorita en todo lo que son los envíos. Por eso les digo que si van a querer algo para Navidad, no lo pidan, para que no hagan corajes de que no llegó el 24 y que llegó el 26 o 27. Entonces, sí, todos los que quieran algo para Navidad, pídanlo desde ahorita en la inteligencia, que les puede tardar 10 días hábiles en vez de 6 en llegar su paquete. No es cuestión de nosotros, ¿eh? Pueden ustedes preguntarlo en la paquetería. Bueno, Liliana Alvarado nos manda un besito. Winnie Hernández, buenas noches, chicos, llegando a tiempo, gracias. Martín Díaz Marcelín, hola, buenas noches, hola, Crayola. Hola, Crayola, mi querido Martín, le mando un beso y un abrazo. Marichu Ibarra, hola, buenas noches. María Eugenia Cedillo, buenas noches. No tengo mi número de guía. Y me dieron el número de Aurora, pero no entra la llamada. Sí entra, mi vida. ¿Sabes qué pasa? Que están muy saturadas. Mándame a mí, ponos aquí tu número de guía, Mauricio. Y ahorita te lo rastreamos también nosotros. Ahorita te lo rastreamos, te damos este servicio aquí. Anótanos tu número de guía o tu número de pedido. Lo que tú guieses y ahorita te damos informes de él, ¿sale? Porque todos se han mandado, ¿eh? Todos se han mandado. Lo que pasa es que sí hay un retraso con la paquetería. Tiffany Haddad Farad, bendecida noche, Jerry Matencio, saluditos. Georgina Ramírez dice, buenas noches, Jerry Matencio, saludos desde Guamúchil, Sinaloa.
Brins Pipiola Chávez. Hola, buenas noches, Gerardo Medina. ¿Me podría recomendar algo para el hígado graso y el intestino irritable? Sí, para el síndrome de intestino irritable te recomiendo los probióticos, el Biolact y el Heidelen. Los probióticos, eras muy estúpido. Los probióticos, las enzimas digestivas y el Heidelen. Los probióticos, las enzimas digestivas y el Heidelen para el intestino irritable. Y para hígado graso te recomiendo omega 5, silimarina, selenio y zinc. Omega 5, silimarina, selenio y zinc. Priscila Báez, buenas noches, Hugo. Pregunto, ¿cómo mejorar la acidez para mejorar las cataratas? Tómate el Biol X1. Para las cataratas es el Biol X1 y las gotas de siempre visual. Y las gotas de siempre visual. Raquel, saludos, bendecida noche para ustedes. Yoli Domínguez, buenas noches, saludos. Constantino Fabián, buenas noches. ¿Cómo se toma el magnesio? Un antes de desayuno y cena. Un desayuno y cena. Saúl Miranda, buenas noches. ¿Cuándo nos haces el honor de visitarnos en Hermosillo? El 17, no es el honor es para mí, ¿eh? El sábado 17 de diciembre, sábado 17 de diciembre, en el Vips. En el Vips, creo que nomás hay un Vips, donde está el Walmart. Donde está el Walmart, ahí hay un Vips. Ahí vamos a estar el sábado 17 en el Vips de Walmart. ¿Sale? A las 10 de la mañana. María Esther Pipster, HBTH. ¿Qué es eso, eh? No sé. Pues aquí puso HBTH Marta. No, esa era una mentada de madre, ¿verdad? Ah, chirrones. Así me puso, mira. Happy birthday, Marta. Ah. Ay, señor Medina, no puede ser. Perdón. Yo fui. Ay, Dios mío, discúlpenlo, Sí, ¿eh? no. Pero yo fui a escuela de gobierno. Marichiva, ya hoy me llegó mi pedido de las células. Qué bueno, mi vida. Cecilia Guzmán Silva. Bueno, andaba reclamando ayer que no ha llegado el pedido. Cecilia Guzmán Silva, buenas noches. ¿Qué elemento me recomiendan para los hongos de las uñas? El propóleo en spray. Buenas noches, Jerry. ¿Sí vas a venir este sábado a Torreón? Sí, ya está mi boleto comprado. Es más, donde no vayan ustedes van a ver cómo es. No vuelvo a ir en mi vida. Tengo que tomar el avión a las 4 de la mañana. Entonces, no sean gachos, acompáñenme a Torreón el sábado, ¿eh? Y en Durango el domingo. Nieves Vargas nos manda unas caritas. María Gloria Gómez Carapucheta. Estoy tomando células madres después de un rato ácido hialurónico, después de desayuno, antes de comer el Cartridol y antes de cenar el Super G. Ha de ser el pre-G, ¿no? No tengo rodillas, ya no puedo caminar y muy mala circulación. ¿Qué me falta tomar? Te falta tomar, mira, yo te diría que te tomaras el Cartridol con el Osteote Plus. El Cartridol con el. No, el Cartridol con el pre-G en la mañana. Cartridol con el pre-G en la mañana. Osteote Plus y ácido hialurónico en la comida. Osteote Plus y ácido hialurónico en la comida. Y el NP Max en la cena. Y el NP Max en la cena. Entonces te faltaría pedir el Osteote Plus y el NP Max. Adio Lagués nos manda un besito. María Treviño, saludos, Jerry Matencio. Fíjate que a mí me ayudó mucho el Olicaps y la silimarina para la hepatitis. Sentía mucho dolor por la inflamación y se me quitó. Gracias, Jerry. Son muy buenos, ¿eh? María Martínez, 3604-5778-56. Tu número de guía. Ojo, ocurre estafeta. Saludos. Ah, nos hizo la gentileza de ponerlo nuestra amiguita. Para la otra amiguita. Mil gracias, chicos. Saludos. ¿De qué, mi amor? Leti Reyes, Jerry, ¿sabes cómo cuánto tiempo tarda en llegar paquetería a Washington? No, no tengo ni idea, ¿eh? Es que le voy a mandar a mi hermana su tratamiento para su parálisis facial. Mañana lo voy a comprar de tonelada. Te voy a decir algo porque a mí me gusta que toda la gente que está con nosotros esté contenta. Te lo van a devolver. Motivo por el cual nosotros no hemos mandado tratamientos a Estados Unidos. Si tú mandas el tratamiento a Washington por paquetería, te lo van a devolver. Eso si no lo destruye aduanas llegando allá. Me da mucha pena decírtelo, pero no va a pasar tu tratamiento, ¿verdad, Matención? Pues es que algunos han tenido suerte, si no sé si lo manden como personal, llegue, es que son muy raros, señor Medina. Un albur. Bueno, nosotros nos ¿eh? Para que no me digas, ay. Bueno. Vilma Tecas, hola mis samuráis, qué gusto verlos, gracias. Ahora Mérida. Hola, buenas noches, Jerry Matencio. Saludos, Marister Pfister. Happy birthday. Sí, ya me quitaron lo indio. Ya me quitaron lo indio. Pati González Vázquez. Hola, chicos guapos.
Aquí saludando a los de San Juan de los Lagos, bendiciones, muchas gracias. ¿Qué quieren? Yo soy de un pueblito de Crepúsculo Volados. Y como dice Matencio, fui a escuela de gobierno. Y me la Zulibán y vean hasta dónde he llegado. Lejos, o sea, ahí al Estado de México. Allá viaducto, ¿no? Viaducto. Viaducto y Tlalpan, cerca del Álamos, pues. Cerca de la Lemos. Buenas noches, Jerry. En diciembre va a haber promociones, sí, las de diciembre, claro que sí va a haber promociones en diciembre. María Sánchez, distintas a estas, ¿eh? Distintas a estas. Alejandro Will, buenas noches, Jerry. En diciembre va a haber. Allá. María Sánchez, hola, buenas noches, jóvenes. ¿Qué puedo tomar para los riñones? Bendiciones. Vuelvo a preguntar, ¿qué tienes en los riñones? ¿Tienes piedras? ¿Tienes una infección? ¿Tienes insuficiencia renal? ¿No puedes orinar? ¿Qué tienes en los riñones? Porque para cada una de las cuatro, por ejemplo, que te acabo de decir, es algo diferente. Si tienes una infección, es el extracto de la hoja del olivo. Si tienes piedras, es el tratamiento para piedras de riñón. Si tienes insuficiencia renal, es la terapia autoinmune. Si tienes un proceso inflamatorio, pues es el Olicaps con la silimarina. O sea, ¿qué tienes en los riñoncitos? Dolores Galindo, nos manda muñequita. Cecilia Guzmán, ¿cuántas veces se aplica el propóleo en las uñas? 3 veces al día. Rosa Juárez, ¿alguna promoción en probióticos? Sí, 4 por 599. 4 probióticos por 599 con el envío gratuito. No, no tienes que completar los 1,000 pesos para el envío. Y de aquí a mañana, ya mañana termina que les estamos obsequiando una crema de Hidratamax. Ya mañana termina que les estamos obsequiando una crema de Hidratamax. ¿Sale? Togaro Angelisa. Hola Gerardo, explícanos por qué debemos suplementarnos, porque los médicos no nos recomiendan hacerlo. No se lo recomiendan por ignorancia del tema, ¿eh? No se recomienda por la ignorancia del tema. ¿Por qué te debes de suplementar? Por una sencilla razón, los alimentos no cubren las necesidades diarias de los nutrientes básicos. Eso es algo que yo explico en el nuevo libro que estamos escribiendo, que hoy estuvimos Miriam y yo aquí 3 horas pues, en la redacción y hemos estado muy seguido aquí escribiendo el libro, para ya tenerlo primeramente Dios para enero para ustedes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos alimentos que tú consumes por los pesticidas, los fertilizantes y los agroquímicos que contienen, destruyen los minerales rastros. Hoy día la cantidad que hay de yodo, de zinc, de selenio, de silicio, de calcio, de manganeso, de magnesio y otros elementos en las verduras y en los vegetales es nula. Por ejemplo, hoy día ya no consumimos zinc dentro de la dieta. O sea, está tan industrializados todos los alimentos que el zinc es carente. Otro elemento que no se encuentra dentro de la dieta de los mexicanos, porque los suelos son súper pobres de este elemento y además los procesos de industrialización lo destruyen, es el selenio. Este es otro elemento y por eso tantos problemas de tiroides. Hoy en día muchos alimentos que lo contenían, como los berros, los rábanos, la cebolla, el yodo, se han empobrecido mucho los alimentos de esta sustancia. Entonces, así podemos seguir haciendo una referencia de todos los alimentos que contienen tal o cual alimento. Las nueces, por ejemplo, son ricas en magnesio. Tienen ya muy poco magnesio las nueces. El trigo, en la cascarilla del trigo contenía el hierro y el zinc. Pero cuando hacen los cornflakes se lo quitan. ¿Por qué? Porque la cascarilla se las venden a los laboratorios para que elaboren vitaminas. Entonces, lo que estás consumiendo es puro bagazo cuando compras tus hojuelas disque de cereales. Entonces, por eso te tienes de suplementar, porque no estás consumiendo nutrientes dentro de tu alimentación. Tu dieta es completamente carente de nutrientes. Y si los médicos no te recomiendan hacerlo es porque son ignorantes del tema. Así. O dicen que no sirve porque me imagino que en su vida abrieron la química organizacional o pasaron farmacodinamia. ¿Sale? Eli Álvarez, un corazoncito, Arellanos Mirros. ¿Qué me recomiendas para la colitis, inflamación del vientre, estreñimiento? Te recomiendo los probióticos, las enzimas digestivas, el Kydelin y el Sinestril. Son 4 elementos para todo lo que tienes. Las enzimas digestivas, los probióticos, el Kydelin y el Sinestril. Lucy Arias, son tan lindos, me hacen reír con sus ocurrencias, muy divertidos. Por eso los gracias, mi amor. Leti Reyes, Gracias. gracias, Jerry. Voy a ver si se le puede mandar con alguien que vaya. Es más fácil, mi vida. Antonella Palacios, si alguien viaja en avión, ahí sí puede llevarlos en la maleta. Ahí sí no tiene bronca. Los echa en su maleta documentada y los puede pasar todos. Antonio Palacios, buenas noches, Gelma Atencio. Saludos. Ned Gorrasek, saludos para mi tía Elba. El vaginón. Me saludas a tu tía, ¿eh? Le das un beso de
parte, Qué ¿sabes? grosero, señor Medina. Pues no, porque con todo respeto para Racé. A tu tía Elba, este señor lo que le haría es el manicure. No le di manicure, me sale mejor pintarle las uñas. Bueno, Alicia, tú, y por las horas madre no hay regalo, no hay regalo en ninguno. O sea, creo que estamos confundiendo las cosas. En ninguna de las promociones hay regalo. O sea, ustedes compran algo y por 160 pesos adicionales están llevando un paquete de productos que tienen un costo muy alto. Por ejemplo, tú estás comprando las olas madres, sí, una por 1500 y la segunda de regalo. Ya en la célula te está llevando otra de regalo. Por 160 pesos más, te llevas otra célula madre que vale 1500. Y por 160 pesos más, te llevas la cuarta célula madre que vale 1500 también. ¿Quieres más regalo, mi amor? Ahora, puedes cambiar una de las células madres que compraste por 1600 por dos sobres o por un sobre, un Biolac y una crema de Hidratamax. ¿Sale? Y esto mismo para las demás promociones. Leticia Guevara, energía, vista, articulaciones. Ay, es porro, ¿qué es? ¿Se pueden tomar los cuatro juntos? No. Confírmemelo, ¿no? No te lo confirmo. No se pueden tomar los cuatro juntos. Vas a tomarte el de la energía y el de la vista antes del desayuno y las articulaciones y los probióticos antes de la comida y luego los probióticos antes de la cena. O sea, no juntes tantos elementos porque no los absorbe el intestino. O sea, está la carga de nutrientes que estás metiendo que varios de ellos los desecha el cuerpo. Nosotros les hemos dicho máximo dos sobres por toma. Ahora, los probióticos no cuentan como toma, ¿eh? O sea, los probióticos se pueden combinar con todos los sobres. Por ejemplo, puedes tomar Cartridol y Preg en la mañana con probióticos. O puedes tomar Osteote Plus y NP Max por la noche con probióticos. Ahora, si el de la energía es la coenzima Q10, que es pastilla, sí te lo puedes tomar con todos. Entonces ahí sí podrías tú tomarte el de la vista y las articulaciones son dos, lo puedes combinar con los probióticos y tomarte tu pastillita de Q10. Pero si son cuatro sobres, no. María Fuentes Díaz, buenas noches, ya recibí mi pedido. ¿A qué hora se toma el Cartridol? Ahora que guste en mi vida, antes de un alimento. Yo te recomiendo que si es lo único que vas a tomar antes de desayuno y cena. Antes de desayuno y cena. Juan y Rodríguez, buenas noches. ¿Qué le puedo dar a mi nieto porque hace del 2 y se rosa mucho? Es muy ácida su popó. Es muy ácida su popó. Dale probióticos. A ver si comenzamos a contrarrestar el pH tan ácido. Dale probióticos. Leticia Guevara, buenas noches. El Cartridol, energía. Ya te contesté. Viole Domínguez, dieron una pregunta para una persona con artritis, ¿le ayudan a las células madres? Mucho, sí le ayudan mucho. A Azura Ramsal, buenas noches, Jerry. En el Biolax, solo son los cuatro Biolax por 599 y de ahí no lleva algo por 160. No, son cuatro Biolax por 599 y el Hidratamax es de regalo, no lo pagas. Ese sí es de regalo. En los cuatro probióticos, el Hidratamax sí es de regalo. Leticia Guevara, ya te contesté, mi vida. Bueno, vas, Mati. Bueno, saludamos a Agustín Flores Patolín, muchas gracias, don Agus, gusto en saludarte, Lala, buenas noches, Carlos Guevara, buenas noches, bendiciones para todos, muchas gracias, Lucía Fera, hola, bonita noche, Yadira, linda noche, Ángeles Aviñón, buenas noches, chicos, bendiciones, muchas gracias, Carmen Mendoza, muy buenas noches, amigos, Dios los bendiga siempre por ayudarnos tanto, no, gracias a ustedes por, de verdad, por la confianza que nos dan y su acompañamiento de todas las noches. Esperanza Ceja, bonita noche, muchas gracias. Espérenme, déjeme ver algo si lo puedo compartir. La señora, ya, Miguel Torres, hola, saludos a Jerry y al señor Matt. Muchas gracias, don Miguel. Un abrazo hasta Estados Unidos. Guadalupe González, hola, buenas noches, chicos. Carolina Mora, buenas noches. Gladiola Santiago, hola, buenas noches. Ojalá viniera el señor Matencio Jalapa, será un gusto conocerle. Esperemos en Dios que me quiera llevar ese señor Medina que no me lleva. Híjole, le dije, vamos a Jalapa y a Veracruz juntos. Vamos a dar la reunión de Jalapa y Veracruz el 18 juntos. Me acompaña. Es grosero el señor Medina, es grosero, muy grosero. Jerry Miel, buenas noches, Jerry. ¿Por cuánto tiempo se puede tomar la vacuna autoinmune? Llevo tomadas más de seis, pero mínimo tres vacunas, mínimo tres vacunas. Acuérdate que cada una dura 2 meses.
Mínimo tres. Mínimo tres. Perfecto, señor. Pueden ser más. Connie Vallejo, buenas noches. Dios los bendiga. Saludos hasta Nuevo León. Gibbs dice, cada día las noticias sobre inseguridad y violencia superan a la del día anterior. Sí, está cañón. Sí, cada día están peor las noticias. Como que están compitiendo, como si fuera el Big Brother de la delincuencia. Sí, qué bárbaro, señor Medina. Qué horrible, ¿eh? Qué horrible, qué horrible, qué horrible. Ya, ¿qué vamos a hacer? Y es feo ver cómo abusan de las mujeres y de las gentes indefensas, de los abuelitos. Es feo. Yo De les doy. los abuelitos. Yo a mis papás no los dejo ir al súper ya. O sea, quieren ir conmigo, yo los llevo, ¿verdad? Pero que vayan solos, se exponen a que en un estacionamiento cerrado se les acerque cualquiera, les saque una pistola, les quite sus cositas. ¿Cuánto puede llevar una persona mayor? Digo, ¿por qué no va a ir a sacar 10 bolsas del supermercado, no? ¿Cuánto le pueden quitar? En cambio, ¿cuánto daño le pueden hacer? Pues eso sí es muy feo. Entonces, si ustedes tienen a sus papis, cuídenlos, ¿no? Háganles el súper ustedes o el mercado. Si ellos quieren, porque se quieren sentirse autosuficientes, acompáñenlos. De veras, no les quita nada. No les quita nada. Más les va a remorder la conciencia ver a sus papis dañados, ¿eh? Sí, hay que cuidarlos. A los que tengan en vida, cuídenlos. Porque la vida es muy cortita. Así es. Muy cortititita. Marta Rivas, buenas noches. ¿Con la gastritis se puede sentir sensación de hambre constante? Sí, es una de los motivos por los cuales las personas comen constantemente, porque si no se alimentan, esta sensación de vacío les produce también dolor en las personas, ¿sale? Ok. Ya me está riendo, mi mujer dice que hable fuerte. Chitz Hernández, linda noche, jóvenes. Atentos desde Puebla. Muchas gracias. Dora Camacho, buenas noches. Que Dios los bendiga y les dé mucha salud. Igual a ustedes, muchas gracias por la salud. A Gerardo no se lo digan porque luego él se toma su salud acá en su problemita y ahí es donde empieza el otro problemita. Así que no le den mucha salud al señor Medina. Soledad Beiruti, buenas noches. Aquí como todas las noches para escucharlos y me duermo feliz. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Que Dios te bendiga a ti también. Mari Carmen Lira, buenas noches. ¿El Osteoté Plus cómo se toma? ¿Qué contiene y cuánto cuesta? Pregunta Mari Carmen. El OCT Plus te voy a decir, se toman dos cucharaditas en agua antes del desayuno, y si es lo único que vas a tomar antes de desayuno y cena, y contiene calcio, silicio, barbasco, angélica argélica, colágeno, magnesio, zinc y extracto de uva roja. Además también contiene regaliz, pasiflora, lecitina, salvia, vitamina E, vitamina 1 y vitamina D3. Perfecto, Jerry, ¿por qué se dice colesterol de alta densidad y colesterol de baja densidad? El colesterol de alta densidad o HDL, por las siglas en inglés High Density Lipotropics, es un colesterol que ayuda a desplazar las grasas de baja densidad en el organismo, por eso se llama colesterol bueno. El colesterol de baja densidad, que es el HDL o Low Density Lipotropics, es un colesterol que se convierte en placa ateroma y puede saturar al organismo haciendo que la circulación se vuelva deficiente. Ambos colesteroles intervienen en la producción de las hormonas sexuales, además de que ayudan a producir ciertas proteínas y ayudan a convertirse en energía en el organismo. Ni el colesterol bajo densidad es malo, ni el colesterol de alta densidad es del todo bueno. Cuando salen del parámetro cualquiera de los dos, afectan la función del cuerpo. Pero lo que te puedo decir es que estos colesteroles tienden a subir después de los 45 años y ya no podemos nosotros estabilizarlos de la misma manera, aunque tengamos una dieta balanceada, porque simple y sencillamente la función para los cuales el cuerpo los creó dejó de producirse. Esto es hormonas sexuales. Entonces, al bajar la producción de las hormonas sexuales, estrógeno, progesterona, testosterona, estradiol, el cuerpo ya no tiene que ocuparlos y comienza a formar una placa que recubre venas, vasos y arterias. Perfecto, señor Medina. Usted muy bien. Esperanza Ceja, mi pedido es el día 15 y tampoco me ha llegado. Qué la canción. Ay, Oigas, ¿qué pasa con las paqueterías, señor Medina? no, se mandan los mensajitos porque
Fíjate que incluso esta Aurora hoy tuvo un problema con un paquete ya de la paquetería, porque simple y sencillamente resulta que lo tenían retenido en Toluca. O sea, cuando dices Toluca está aquí a una hora, es más, lo hubiera mandado con Eduardo y se hubieran visto en algún punto intermedio. No, tiene 10 días el paquete que se mandó a Matencio y no lo han mandado en Toluca. Sí, pues está cañón. Entonces, pues discúlpenos, y hay gente que nos habla desde Tampico, de Culiacán, de La Paz, y dicen, ay, me llegó bien rápido mi pedido. Oye, pero a ver, dice Esperanza, hija, mi querida Esperanza, me estás escribiendo. Para empezar, no fue del día 15, fue del día 17 de noviembre. Esperanza Ceja. Dice aquí que vives en Morelia, Michoacán, y te tengo noticias. Dice que tu pedido ya fue entregado. Así que lo entregaron, ¿cuándo fue? El día 24. El día 24, mi querida Esperancita, no sé si tengas otro, no lo creo porque me dijiste el día 15 y este que yo tengo es del 16. Pediste un 7 hierbas, GABA con triptofano, Heidelen, Ceremax y Biolac y una Hidratamax. Dice que ya está entregado, aquí está el comprobante y dice que lo recibió Esperanza Ceja. Y hasta una firma ahí. Lo recibieron el día 24 de noviembre a las 14 de la noche. Digo, 14 horas, perdón. El 24 a las 14 horas. Así que, pues, llegó muy rápido. ¿Quién sabe, señor Medina? Pues fíjense que a nosotros nos tocó el caso de unas señoras de Monterrey que dijeron, no, no me llegó el pedido. Y armaron un desastre. El pobre Dios mío. Bueno, señor, ya está entregado su pedido. No, no me llegó el pedido. Bueno, pues resulta que las personitas sí recibieron el pedido. Y Aurora. Ah, dice que es una faja. Ya vi aquí. Entonces, ya te llegó un pedido y el otro no te ha llegado. ¿O cómo? Y Aurora les comentó, mandó otra vez el pedido. Y pues así lo que tuvieron de desastrosos para el caso de decir que no les llegó, lo tuvieron de honrados para decirnos, ay, ¿qué cree que sí lo habíamos recibido? ¿A dónde le deposito lo del otro? Entonces, chequen dónde están sus pedidos. A lo mejor alguien de su casa lo recibió, firmó y fue y lo aventó allá a la cocina. No, está en. ¿Sabes qué, Esperancita? Sí, tienes toda la razón. Es otro pedido. Porque pidieron el 17 y le llegó muy rápido. Pero este, por FedEx. Tengo problemas con FedEx, señor Medina. Fíjese. Hoy es el segundo paquete que veo que está ahí como atorado. Ah, pues en la mañana ya ve que revisamos también el otro Sí, también por de FedEx. FedEx. Échanos un grito mañana, este, Esperancita, para que te digamos dónde rastrearlo y ver. ¿Por qué no ha llegado? Porque el otro llegó más rápido, se fue por estafeta y llegó más rápido y este por FedEx, no, señor Medina. Yo por Quizá eso los algo pasó. por estafeta, ¿eh? Todos los estoy mandando por estafeta. Las paqueterías que estoy dando yo de obsequio es por estafeta. Sí, con quien estamos teniendo problemas es con FedEx, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Así que mañana con mucho gusto te ayudamos a ver dónde chihuahuas anda esa madre. Catalina García, buenas noches. Importaciones César, saludos para mi tía Elba. También aquí lo mandó a saludar también su tía. Mira, Y te mira todos los días. otro besito de mi parte. Rubí Maura. Buenas noches, mi querida Rubí. Bendecida noche para ti, para tu rorro. Lilia Vera, buenas noches. ¿Qué precio tienen los elementos de primera línea y segunda y los demás? Los de primera línea valen 100 pesos, los especiales 150. Y ya, pues los otros que tienen su precio estandarizado, como es la clorofila 150, la vitamina C 200, el sinestril 200, el omega 5 200, el propóleo, los geles especiales de 150. Perfecto. Juan, muchos saludos. Lilia Vera, precio del ácido hialurónico, por favor. El ácido hialurónico 399 pesos la bolsa. Isela Arrieta, hola, hermanos, buenas noches. ¿Hay algo por escrito donde se diga de todos los beneficios de la clorofila? En el internet, tú nada más pones beneficios clorofila. Nosotros lo tenemos, si lo buscas en Facebook, ahí están todos los beneficios de la clorofila.
Sí, los tenemos ahí en el Facebook, nosotros. Ajá, nosotros lo tenemos. Lo pueden buscar. Pero en general es un elemento tan noble que en todas las páginas de internet aparecen los beneficios de la clorofila. Ahorita a ver si se los puedo encontrar y se los lea el señor Medina. Adrián Angulo, buenas noches. Para los calambres en los dedos de los pies tengo hipotiroidismo. Saludos desde La Paz. Para los calambres, el NP Max. El NP Max, para los calambres de los dedos de los pies. Para los calambres de los dedos de los pies. Perfecto, señor Medina. Usted muy very well, very well, very well. Cristina Martínez, buenas noches. Quisiera saber cuándo llega mi pedido. Lo hice el 22 de noviembre, por favor. Les dije, Cristina, pero... muchas broncas, todos los del 22 van atrasados. No sé, mándame un mensajito a mí para que no nos pongamos a buscar guías ahorita y yo con todo gusto te lo rastreo. ¿Sale? Mándame un mensajito a mí. A ver, ¿qué habrá pasado, señor Medina? Cuénteme. Llevan como 3 días de atraso, ¿eh? Todos los del 21 y el 22 llevan como 3 días de atraso. Pues es que yo se los estuve comentando desde días anteriores. Hagan su pedido desde ahorita porque van a tardar más en llegar por ser ya la temporada navideña. Y pues ya lo están haciendo, mi vida, ya lo están haciendo. Fíjese que también va por FedEx, aquí está. También va por FedEx y también debe estar atorado, yo creo, porque quién sabe dónde, no, quién sabe dónde esté. Aquí lo tengo. Déjenme un segundito. En friega se los busco. ¿Qué tecnología tan bonita se da con señor Medina? Porque así de volada uno los busca y ya sabe dónde están. Y Fuera yo, me tardaría media hora con cada uno y ya estaría con los pelos de punta. otra vez es en tránsito, está en FedEx. Algo hay que hacer con lo de FedEx, señor Medina. Mañana hay que pedirle a la señorita Aurora que nos ayude a revisar qué está pasando, Y a pelearse ¿no? con FedEx, ¿por qué no entregan los pedidos de FedEx? ¿Por qué solamente los estafetes están llegando a tiempo? A ver qué está pasando. Alberta Álvarez, ¿cuánto tiempo debo usar las gotas para los ojos? Llevo dos. Gracias y bendiciones. Depende de cada persona. Hay quienes con el primer frasquito comienzan a ver resultados. Ayer, por ejemplo, dos personas nos lo decían. Ayer dos personas nos lo decían que desde el primer frasco ya veían mejor. ¿Te acuerdas, Matención? Que dijo, mi mamá tiene nube, ya ve bien. Y hay personas que se tardan más tiempo. En ninguno de los elementos hay un tiempo preciso. Fíjense que incluso hicimos una cápsula sobre el tratamiento de articulaciones, sobre el tiempo que deben ustedes esperar. Y esa misma cápsula aplica para todos los tratamientos. Cada persona reacciona de distinta manera a la toma de un elemento. Entonces, no te puedo decir 2 meses, 3 meses, 1 mes, 15 días, 6 meses. Cada organismo es diferente. Perfecto. Dolores Galindo, buenas noches. Alberto Alves dice, ¿qué usar? Tengo bacteria de pylori. Para el Helicobacter pylori, la castela y el extracto de la hoja del olivo. Para el Helicobacter pylori, castela y extracto de hoja de olivo. Perfecto. Güey Tejeda, señores, buenas noches. ¿Qué contiene el Fescomil que cómo ayuda a un niño de 7 años? Contiene todos los nutrientes que necesita el niño para su desarrollo, los básicos. Es como si tomaras, para que me entiendas, hay un elemento en el mercado que ya lo he mencionado que se llama calcetose. ¿Te acuerdas de ese elemento que decía yo con Matencio? Los pobres comprábamos el Pancho Pantera y los ricos compramos calcetose. Bueno, pues haz de cuenta que tuviera los elementos del calcetose. ¿O has oído hablar tú del ensuré? Haz de cuenta que tuviese parte de los elementos del ensure. Es algo que se llama alimentación parenteral. Esto es que se absorbe de manera inmediata sin necesidad de un proceso digestivo lento. Entonces le ayuda pues para su desarrollo, para su nutrición, para su normal fortaleza orgánica. Perfecto. Dice Güey Tejeda, buenas noches. Dice la Rieta, para un niño de 12 años que casi no le da hambre, ¿qué le recomienda, señor Medina? Para un niño de 12 años que casi no le da hambre, le recomiendo el zinc y el Fescomilk. El zinc y el Fescomilk. Zinc y Fescomil. Querer bonito, hola, saludos, buenas noches. Querer bonito, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Querer bonito. Pónganse nombres así, no como el vaginón, ¿no? Como el vaginón, que es muy feo, ese vaginón, ese apellido está raro, ¿no? Muy raro. ¿Cómo lo ve, señor Medina? Yo lo veo muy raro. Ya lo veo medio malito. Patricia Rebolledo, buenas noches. ¿Puedes comentar del Cerblanque que contiene y para qué sirve? El Cerblanque es para la memoria, contiene ácido glutámico. El ácido glutámico es como un combustible para el cerebro.
Este elemento además contiene tiamina. La tiamina es la vitamina del estado de ánimo, además de que fortalece el sistema nervioso. Contiene lecitina de soya, que es integral para reparación de órganos y de tejidos heridos. Contiene fósforo. El fósforo incrementa la inteligencia de las personas que lo consumen, además de otros nutrientes. Es como un combustible para el cerebro y ayuda a incrementar la memoria a corto plazo. Perfecto. Más receta, buenas noches. Ger, ¿hay alguna bolsa que contenga todos los elementos para bajar el colesterol? No, los tienes que tomar en pastillas sueltos. Es el omega 5, los ácidos grasos, la silimarina, el selenio y el zinc. El omega 5, la silimarina, los ácidos grasos, el selenio y el zinc. Y el zinc. Querer bonito dice, disculpa, ¿para qué son las células madre? Para regenerar tejidos, hemos dado explicación sobre las células madres, pero hay un programa completo que dejamos grabado aquí del doctor Yamil Farhat. Si gustas ver por lo menos la primera media hora del programa, da una explicación muy adecuada. Las células madres sirven para volver a regenerar esos tejidos dañados por un proceso infeccioso, por el catabolismo propio de los radicales libres, por el envejecimiento celular o por algún cuadro de enfermedad crónico-degenerativa. Perfecto. José Luis Ruiz, hola chicas, buenas noches. Un tip para curar el hipo. No funciona ninguno de los que les pueda dar. A la doctora Deify Abreu, que nos ve, le mando besotes, que toda la noche nos ve. Le funcionó muy bien el Heidelen para el hipo. Ya tiene una persona 2 días con el hipo y le dio el Heidelen y pum, se le cortó el hipo. Dicen que asustarte también, ¿no? Sí, o sea, que te caiga Hacienda. Ay, no. Toque madera, señor Medina. Tocamos madera, ¿no? No, no, no. Ramera. Dora Miroslava, para la próstata, ¿qué tratamiento? Es el sopalmito que se llama el Ofez. El sopalmito, el zinc, la uña de gato, el selenio. El sopalmito, el zinc, la uña de gato y el selenio. Perfecto. Osvaldo Estudio, buenas noches. Saludos, ¿cómo les va? Jerry, hace rato entrenando me desgarré el músculo gemelo izquierdo. ¿Qué me recomiendas? Me duele caminar. ¿Sabes qué tiempo estaré recuperado? Como en unos 20 días. Si fue un desgarre, como en unos 20 días. Te recomiendo el cartridol. El cartridol te ayuda mucho. Y que te sobes. Y el spray del dolor. Y el spray del dolor. Y bueno, te sobes suavecito, ¿eh? Si te sobas muy fuerte, puedes acabar de estirar los músculos. Que te sobes suave, suave, suavecito. Suave, suavecito. Lucía Fera, ¿qué creen? El sábado amanecí con un brazo hinchado. Hoy fui con el doctor y me dijo que es una contractura muscular, me dio desinflamatorios. Toma el GT Class, el LP Max y el cartridor, ¿qué más puedo tomar? Con esos tienes. ¿Para qué te pongo más cosas? Con eso. Lulú González, buenas noches. Bueno, para el dolor, ¿qué podría ser? El spray del dolor. Para el dolor, el spray del dolor. Ese El es spray del dolor. una mar. Ok, Lulú González, buenas noches. Para latinitos, ¿qué recomiendas? Zinc, maca y multivitamínico. Zinc, maca y multivitamínico. Connie Vallejo, aquí los esperamos. Los sentimos como parte de la familia y queremos verlos. Muchas gracias, esperamos verlos allá por Monterrey. Día 20, 20 de diciembre. 20 de diciembre, por allá, iremos a la Machaca Chula de Nuevo León. De Nuevo León. Machaca Chula de Nuevo León. Pregunta Lulú, para tinitos ya es que lo volvió a poner. Marela Rojas, buenas noches. Saludos desde Querétaro, atenta a las pláticas. Dios les bendice, igual a ustedes, mi querida Aurelia. Te mandamos un beso y un abrazo fuerte. Lucina Granados, buenas noches. ¿Qué cuesta el facial? 7.99, pero si lo quieren con cualquier otro paquete lo pueden pedir en 599. Cuesta 7.99, pero si lo quieren con cualquier compra extra se los dejamos en 599. En 599. Lucía Fera, y estoy triste porque el viernes tenía una superclase de 2 horas con 3 maestros y no voy a poder ir. Es que a veces me olvida que tengo 47 años y le echo tanta fuerza y ganas como si tuviera 30. Pues está bien, no pasa nada. Yo a tu edad cargaba mucho peso en el gimnasio. Ya después lo dejé de hacer porque seguí envejeciendo y vi que me dañé la columna. Pero yo a tu edad cargaba mucho peso en el gimnasio. Mañana les voy a compartir un video de un señor de 70 años para Ay, que vean cómo se ve. pero quién sabe, ¿eh? Ya le dudo, con los japoneses y los chinos ya no sabemos a qué tirarle, ¿no?
Pues es que la alimentación, pues a puro pescado. Oye, la abuela esta de 60 años, ¿te acuerdas que era bellísima? Se veía de 30. También. Pues este señor, mañana que lo vean, si todos tienen oportunidad, váyanse al Facebook porque les vamos a poner para que vean qué hombre de 70 años. Gloria Barrón, buenas noches. El Biolag y los probióticos son lo mismo. Sí, los probióticos, el nombre comercial de los probióticos es Biolact. Es Biolac. Es el Lactobacillus vulgaris, el Acidophilus, el Thermophilus, el Saccharide Perfecto. Mari Carmen Lira, ¿qué elementos ayudan a mejorar el revestimiento de la mucosa digestiva? el Heidelen. El Heidelen te ayuda mucho. El Heidelen ayuda mucho, perfecto. Renato Mellado, buenas noches, excelente información, muchas gracias. Renato, te mandamos un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Esperanza Ceja, el pedido es una faja ya. Los pedidos enviados por estafeta llegaron en 3 días, pero este segundo lo enviaron por FedEx. Sí, no sé por qué habrán hecho eso. Mañana te lo reviso, te lo prometo, porque pues hoy no hay mucho ¿Qué que hacer? podamos hacer. Y menos pues a esta hora, ¿verdad? Agustín Flores Patolín, Jerry, los tacos al pastor con piña tampoco traen muchos elementos. Pues traen piña, cebolla, traen perejil, traen canita de puerco con achiote, traen tortillita, limoncito, salsita, pues sí se traen bastantes elementos. Pues sí, sí traen, sí, es cierto, ¿verdad, señor Medina? Dijimos ahorita 7. María Magdalena Arias, buenas noches, ya llegó mi pedido, mil gracias. Gracias a ti por la confianza. María Orduña, ¿cuál es la mejor hora para tomar la coenzima Q10, señor Medina? Antes del desayuno y la cena. Antes del desayuno y la cena. Antes del desayuno y la cena. Usted muy bien, señor Medina. Miguel Torres, acá en el Gabacho, los del FX dijo que no van a entregar paquete, los de FedEx, que no van a entregar paquete en fin de semana y que está en principio de quebrar, eso dijeron en la televisión, que está en punto de quebrar FedEx, ¿será? Pues es cuando más trabajo han tenido, me parece muy raro, ¿no, señor Medina? Sí, o sea, FedEx, pues qué raro, porque aquí en México no han dado ningún comunicado. Acuérdense además que FedEx Estados Unidos es una compañía diferente a FedEx México. FedEx México es una franquicia de la gringa y tienen enlaces como mensajerías, pero es otro corporativo el que maneja el de México. Pero si el gringo está por quebrar, pues ya no mande nada para FedEx. No va a ser que se pierdan sus paquetes a la mera hora. Pero qué raro, porque con la pandemia, pues si alguien tuvo trabajo fueron ellos, ¿no? Mucho, mucho. A ver, vamos a buscar. Quiebra FedEx y USA. Está muy raro, está raro, está raro. Pues no dice nada. Dice, empresas en quiebra en Estados Unidos. No. Dice, la historia de FedEx, de rozar la bancarrota a ser uno de los más grandes gigantes. No, aquí dice que al contrario. Que de estar casi en la quiebra ahorita es un chingón. ¿Ah, sí? Sí. Dice, de rozar la bancarrota llegar a ser uno de los gigantes. Sí, a mí me parecería muy raro, la verdad es que yo dudo mucho, mucho, mucho Que con todo que el tienen, estén mal. esté mal, ¿no? Está muy raro, pero bueno. Elizabeth González, hola Gerardo, buenas noches. Solo para decirles que gracias porque llegaron mis productos y preguntarte cómo se toma el de la caída del cabello. Juntos, mi vida. Y el Heidelin y el Ablig. El Heidelen es una después de desayuno, comida y cena. El Heidelen es una después de desayuno, comida y cena. El Alvic es una entre desayuno y comida. Esto es, comienzas a desayunar, tomas la enzima digestiva y sigues desayunando. Comienzas a comer, tomas la enzima digestiva, que es el Alvic, y sigues comiendo. El selenio solamente es antes del desayuno. Y el zinc, la lisina con arginina y el colágeno, juntos antes de desayuno y cena. Perfecto. José Luis Rodríguez, gracias por el tip del hipo. Tengo todos los sobres.
¿Ninguno le sirve? No. Los probióticos a lo mejor. A ver, dale probióticos. Dale probióticos. A lo mejor los probióticos le ayudan a sacar el aire. Perfecto. Delita González, buenas noches. ¿Cuánto hay que depositar para 22 botes de línea? ¿Y qué regalo hay ahí depositando 160 pesos? Volvemos a lo mismo. No es regalo, es una compra de un paquete de súper promoción. Pero bueno, déjenlo como regalo si quieren. Son 1899. 1899 por los 22 elementos de línea y por 160 pesos se llevan dos sobres o unas células madres o un sobre, un Biolac y una crema de Hidrata Max. Repito, por los 160 pesos se llevan dos sobres o un sobre, un Biolac y una crema de Hidrata Max, los tres, o unas células madres. Unas células madres, perfecto, señora Medina. Muy amable. Gracias. Lourdes Alfaro, buenas noches. Mi hija ya tomó 3 meses el pre-op y quiere tomar las acetonas. ¿Cuánto cuestan, por favor, y por cuánto tiempo se toman? Los tratamientos que ayudan a reducir la talla y el peso no se toman por tiempo, se toman por kilos. O sea, no es lo mismo querer bajar 30 kilos que querer bajar 4 kilos. O sea, eso es lo que da el tiempo que deben ustedes de tomarlo, la respuesta a la baja de peso. Cuestan en la acetona 150 pesos. Perfecto, Osvaldo Estudio, no me digas, Jerry, 20 días, qué difícil, conforme pasan las horas la pierna se me está inflamando y poniendo dura, no sé cómo llegaré al trabajo, me acosté ahora, no puedo levantarme. Qué duro. Ponte el spray del dolor. Dice, si no lo tiene. Ah, ponte fomentos de vinagre caliente. Vas a poner a calentar vinagre de manzana, el cafecito. Pones media botella de vinagre de manzana y una botella de agua, pues en equivalencia. Y la pones en una ollita, la pones a calentar. Pones un puño de sal de grano, un puño de sal de grano. Si no hay, pues un chorro de sal, ¿no? Pero un puño de sal de grano y haces que se disuelva. Y lo más calientito que soportes, te pones los fomentos con una toallita. No te lo vas a poner muy caliente porque el vinagre quema, ¿eh? El vinagre quema. Entonces, sí, lo más calientito que tú toleres, te vas poniendo y eso te va a ir desinflamando. Perfecto. Marilu Rodríguez, buenas noches. Sara ZG, buenas noches desde San Juan del Río. Saludos. ¿Cuál de los sobres contiene el Heidelen? Ninguno. El Haydn lo pides por aparte. El Heidelen por aparte. Lucía Fera, qué bueno. Yo ceno los viernes taquitos al pastor. Qué buenos son los taquitos al pastor, ¿va? Sí, yo hoy cometí un pecado. De la casa de Matencio a la casa de ustedes, me paré en un lugar que se llama el Rey del Suadero. Y no me eché dos campechanos y dos de tripa. No, no, no. ¿Dónde está eso, señor Medina? En Presidente Masaryk. Ah, claro. El Rey del Suadero. Son tacos de puesto de suaperlo, pero están buenísimos. Está riquísimo. Lucina Granados, hola, ¿qué cuesta el pre-off? El pre-off son tres cajas por 999 pesos. Tres cajas por 999 pesos. Marilu Rodríguez, buenas noches. Lucía Fera dice, a mí me da hipo cuando como cosas muy picantes. A mucha Pues gente, ya no comas. pues no comas cosas muy picantes. A mucha gente le da con el chile hipo mate. Mucha gente le da hipo con el chile. ¿Ah, sí? Sí. A usted no, a usted le da felicidad. No, hombre, no sabe cuánta gente iba a la marcha gay con hipo. Oiga, creo que se cortó en Facebook. ¿Se cortó en Facebook, señor Medina? Ah, ya no estoy. Sí, efectivamente ya no estoy en Facebook. Qué raro que se haya cortado en Facebook, porque aquí no lo tengo que se haya cortado. Sí, ya se cortó en Facebook. Bueno, acá seguimos y ahorita lo volvemos a conectar. Qué raro, ¿eh? Qué raro, porque acá todo está muy bien. Blanquestela Rojo, ¿puedes repetir las promociones, por favor? Gracias y buenas noches. Sí, claro que sí. Son tres sobres por 999 pesos y por 160 pesos más te llevas otros dos sobres o te llevas un sobre, un Biolac y unas células madres o te llevas un Biolac, perdón, un Biolac, un sobre y una crema de Hidrata Max o unas células madres, te repito. Son tres sobres por 999 pesos y por 160 pesos más te llevas dos sobres o unas células madres o un sobre, un Biolac y una crema de Hidrata Max. Tenemos la promoción de los 22 pastilleros por 1899 y que por 300 pesos más puedes pedir otros seis especiales. Además de 160 pesos, los dos sobres o las células madres o el sobre, el Biolac y la crema de Hidrata Max. Tenemos también la promoción de cuatro sobres de Biolac por 599.
cuatro sobres de Violar por 599 y aparte te regalamos una crema de hidratamax, ahí no pagas nada. Y también tenemos la promoción de los 10 especiales por 1199, 10 especiales por 1199 y por 160 pesos más cualquiera de los paquetes que mencioné. También las células madres tenemos la promoción de 2 por 1500, 3 por 1660 o 4 por 1820. Perfecto, señor Medina, muchas gracias. Osvaldo Estudio, ¿sabes por qué llega a suceder esto? Que sentí un golpe como en la pantorrilla y después ya no podía caminar. ¿Será porque el domingo fui a correr 10 kilómetros? Pues probablemente sí por una descarga de ácido láctico, por una descarga de ácido láctico. Entonces, yo lo que te sugiero ahí es que te pongas el gel de Pronalem. Hay un gel que tenemos nosotros que se llama gel de Pronalem, que sirve para eso. Perfecto. Gloria Barrón, Gerardo, si tienes noticias referente a si podré seguir comprando los nutrientes acá en USA. Hoy estábamos hablando de eso. Cuando tengamos noticias les hablamos, ¿sale? Hoy estábamos platicando de eso precisamente, de eso. Mañana yo tengo una videoconferencia a las 11 de la mañana con unas personas que nos pueden informar. Y por otro lado en Nueva York, dando la gentileza de checar también el dato. Agustín Flores Patolín, ¿las células cuánto duran fuera del refrigerador? Duran aproximadamente de 10 a 15 días. Pero como a nosotros nos las entregan y podemos tener con ellas unos 3-4 días también en la maniobra, o si te las mandamos y por ejemplo tardaron 8 días en llegar a tu casa, por eso les decimos que inmediatamente las metan al refrigerador. Perfecto. Sara Zetallí, gracias. Esperaré que venga el joven Gabriel para comprar lo que me falta, en especial el Heidelin. Descansen y buenas noches. Buenas noches a ti, muchas gracias. Miguel Torres, ok, distraído, me equivoqué. Es por esa escasez de los gasolinazos, lo del FX Express, lo de FedEx Express. Pues yo creo, pero no, a mí se me hace muy raro porque, pues FedEx ahorita debe ser un gran momento para esos muchachos, en realidad. La verdad, sí. Lourdes Alfaro, hola, por favor, ¿las cetonas entran en la promo de especiales? Las acetonas no, pero las pueden poner. Te las vamos a recibir las acetonas como especial. ¿Sale? Va. Maxine, buenas noches. ¿Qué precio tiene la crema de contorno de ojos? Y si en esa hay promoción. Sí, cuesta 399 y te la puedes llevar por 299. De 399 hasta 299. Perfecto. Angie Pérez. ¿Qué pasa cuando una niña de 14 años genera prolactina de más? Que tiene un problema de microadenoma hipofisiario. Nosotros tenemos una glándula que se llama hipofisis y la glándula hipofisis produce hormonas hipofisiarias y dentro de esta función está producir la galactorrea, que es la producción de leche. Entonces, cuando tienen alta la prolactina, pueden segregar una galactorrea, una secreción a través de los pezones. Okay. Santi, FIFA World Cup, buenas noches. Concepción Cuadra. Ay, qué bonito nombre tan FIFA usted, oiga. Aquí es su servidora, muchas gracias. ¿Hasta cuándo dura la promoción de los sobres? Somos pensionados y queremos saber si alcanzamos. Sí, ya habíamos quedado que lo vamos a dejar hasta que reciban ahora su pensión. ¿No, señor Medina? Así es. Lo que queremos nosotros es poderlos favorecer lo más que puedan todos ustedes, ¿no? Estamos en una época difícil y nuestra obligación es poder ayudarnos los unos a los otros. Así es, señor Medina. Pues va usted con lo poco que pueda llegar a tener. Francisca Rubio, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Y Marcelina Sánchez otra vez salió de Facebook. Pues no, ya regresamos según yo porque me estoy viendo y somos 47 ahorita. Pues pedimos mil disculpas, mil disculpas. Es cuestión del programa, ya ni siquiera es del internet, ¿verdad, Mateo? No, pues no, ahora quién sabe qué pasó porque en YouTube no hemos tenido un solo problema, señor Medina. Bueno, pero no se preocupen, ya llegamos al final de la transmisión, nomás se perdieron unos minutitos y les recordamos que mañana vamos a dar todavía en la noche las promociones del Buen Fin para que todavía el día primero vayan a llegar su compra. Quienes quieran un poquito más de días de plazo, pues nos mandan un mensajito para poderles respetar, porque no va a haber lo de los 160 pesos en los siguientes paquetes, pero va a haber cosas muy buenas también para Navidad, van a estar muy contentos. Gris Rentería nos manda un corazoncito, Juanes Rodríguez. Voy a aprovechar para comprar varias promociones y cuando vengan a la reunión en Monterrey ya voy a tener casi todo, pero voy a estar ahí para conocerlos en persona.
Me va a dar mucho gusto, mi vida, que vayas, invitarte tu desayuno de Navidad, darte un abrazo, desearte mil bendiciones y que el año que entra nos vaya muy bien, ¿verdad, Matencio? Así es, si Dios quiere. Francisca Rubio, se perdió mi pregunta. Sí, mi vida, ¿por qué no me la haces mejor otra vez? Aquí le espero. Alicia Scott, un corazoncito. Cecilia Soledad Chagoya, saludos, Jerry Matencio. Muchas gracias, les mandamos muchos saludos a todos ustedes, son muy lindos. Lo que pasa es que para leer las preguntas anteriores me tengo que salir de esta plática para meterme a la que se terminó, entonces sería muy complicado. Por eso no puedo leer las preguntas anteriores. Pero bueno, ya saben que me pueden mandar todas sus preguntas a través del WhatsApp y con todo gusto se las contesto. Francisca Rubio, si la paquetería se tarda más de 10 en entregarse, ya no servirán. Sí, sí sirven. Sí sirven, o sea, en paquetería nos aguantan hasta de 12 a 20 días las células madres. Pero ¿para qué las quieres tener a la intemperie? ¿Para qué las quieres tener a la intemperie? En cuanto te lleguen, mételas al refrigerador para que se conserven mejor. Pero no, no les pasa nada, no te preocupes. Tienen un periodo de ventana bastante amplio las células madres. Antonio Palacio nos manda un corazoncito, lo que no tenía el factor de transferencia solo. Es decir, después de 10 días había que tener ya cuidado. Sonia Gil, Hermosillo, ¿cuándo vienes? Voy el día sábado 17. Sábado 17 en el Vips de que estaba en el Walmart. Sábado 17 en el Vips del Walmart. Rosy García, hola Jerry Matencio, buenas noches, aquí presente, ya es mi cumple. Por favor, cánteme las mañanitas. Claro que sí, Rosy, porque tú siempre estás con nosotros aquí acompañándonos. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, Rosy, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Que vivan más de 100 años, que vivan más de 100 años, que vivan más de 100 años, con pelos y dientes también. Doña Gil, gracias, esperamos ya en Xochimilco, ¿no? No, ya en Xochimilco, ¿no? No, me parece que se portaban muy abusivos con nosotros, a la pandemia. Y la verdad, hay más platillos en el Vips, el servicio es mejor, hay muchas cosas a favor de dar la plática en Vips. Entonces, no, ya en el Hermosillo no. En el Xochimilco no. Arcelia Camacho, ¿están viniendo a La Paz, Baja California Sur? Sí, cada 2 meses. Fuimos en noviembre y nos toca ir en enero. Es que es un grupo muy chiquito. Entonces, para que sea costeable para los gastos y los viáticos, vamos cada 2 meses. Entonces, tengo que ir en enero, mi vida linda. Por allá nos vemos en enero. Si quieres aprovechar las promociones del Buen Fin o las que vayan a salir para Navidad, sí, manda tu mensajito. ¿Sale? Rosy García, muchas gracias. Gloria Blanco, buenas noches, chicos guapos. Saludos desde Monterrey. Saludos, Gloria Preciosa. Te mando muchos besos. Te voy a saludar el día 20, primeramente, Dios. Va, Mati Boy, si es que hay algún otro. Sí, María María, Jerry, corté al máximo los carbohidratos porque salí prediabética. La doctora dijo que porque comía muchos granos, frijoles, garbanzos, quinoa. Y ahora tengo presión baja y a veces irregular. ¿Qué puedo hacer? Porque cortes completamente los carbohidratos, no vas a mejorar mucho tu cuadro, ¿eh? Trata de llevar una alimentación balanceada, los granos no te hacen daño y que te dé un hipoglicemiante. Normalmente lo que dan es la metformina y hay metforminas de liberación lenta y hay unas ya de última generación que son muy buenas. Y tómate tus elementos, yo te recomendaría el CG Plus, el magnesio y el ácido alfa lipoico, ¿no? Arcelia, Perfecto. gracias. Sonia Gil, ¿sería con cita y pago por asistir? No, sería nada más que fueras. Si nada más quieres subir la plática, te invito a un café, mi amor. Si llevas tu paquetito del desayuno, ya sabes que llevas su desayuno incluido, ¿no? Entonces, yo te espero ahí, no tienes ni que hacer ningún pago ni hacer citas, ¿vale? Tú nomás llegas y di, soy Sonia. Y ya. Bueno. Ya me deja leer, señor Medina, porque usted es bien grosero. Primero me da la palabra y luego me la quita. Perdón, me apendejé. Ah, ok. Lourdes Alfaro, muchas gracias, Gerardo. Más tarde te mando la promoción que quiero y la recojo con gusto el 1 de diciembre. Perfecto. Black Estela Rojo, ¿hay promoción de factor de transferencia? La misma de siempre, la del consultorio. Tú me mandas tu mensaje y el subconsultorio te la sube. Son 5 cajas por 2.700. Perfecto. Pues listo, señor Medina. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Mati Boy. Y pasen una extraordinaria noche. Nos vemos mañanita aquí, primero Dios. Dios los llene de bendiciones. Que Dios lo cuide, señor Medina. Hasta mañana.